En Guadalajara fue. En los últimos años, la escena alternativa, sobre todo en música, ha tenido un importante auge al interior del país. Guadalajara, más guapa que el diablo, posee una escena alternativa que expresa los sueños y las pesadillas de muchos jóvenes que hacen de la capital de Jalisco un lugar no solo respirable, sino atractivo y digno de fijarse en él. Por una semana, Esquizofrenia viajó a Guanatos. Su crónica es la postal de un encuentro con la creatividad y el fervor de quienes, definitivamente, no pretenden quedarse rezagados. Guadalajara, el piercing de Occidente. Desde el rockcentrismo chilango, es natural la pregunta, ¿Guadalajara suena bien? Pero me parece que Guadalajara tiene un poquito de más propuesta en cuanto a digamos, a la ambición artística de, o sea, que de las mismas bandas y de los músicos, ¿no? Sí sería difícil decir que Guadalajara es más importante hoy en día, digo, que el DF. Lo que sí creo es que hay ciertas apuestas musicales que en este momento están como despuntando un poquito más que las de allá. Hay un trabajo como muy importante por parte de medios que también se han convertido como en una institución o como en instituciones de apoyo a estos tipos como de músicos. Yo destacaría el trabajo que hace Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, yo les voy a recomendar que vayan a Los Mariscos El Negro, que es un restaurante buenísimo, porque, bueno, es un personaje de la ciudad que comenzó en un puestito y ahora le echó un emporio ahí tremendo, ¿no? Pero además es como un inventor como de platillos de marisco, entonces hace unas cosas buenísimas. Entre ellas, la torta ahogada de camarón, la tostada de aguachile, que es buenísima. Además, te ha vuelto también un lugar ahí como muy de... como que es el lugar donde llevas a los músicos. Bueno, el jueves yo les recomendaría lo que va a pasar en el Laboratorio de Arte y Variedades, en el ARVA. Va a estar tocando estas noches que se llaman Jueves Poder Garage, que se ha convertido en un escaparate interesante para las bandas locales. Este espacio de inicios de los 40 era el cine Variedades, un cine muy tradicional de la ciudad de Guadalajara, que al paso del tiempo fue adquirido por el Ayuntamiento de Guadalajara alrededor de hace 10 años, y a partir de que fue adquirido entró a una discusión sobre si debería de ser un teatro tradicional, y al final de cuentas ganó la discusión por ser un laboratorio de arte Variedades. Por ejemplo, decíamos que los ciclistas urbanos, que es una corriente muy fuerte en estos tiempos en la ciudad, asisten todos los jueves a los conciertos de rock en su bicicleta. Tenemos un grupo de cinéfilos que han tomado Larva y tres veces por semana asisten a ciclos de cine. Pásenle. Cada quien se mueve con su, o sea, por independencia, por cada banda, pues, pero sí con el apoyo que encuentra aquí en las Nine Corners, ¿no? Que desde el, no sé, todo tipo de instrumentos, pues los ensayos, pues hay como contactos para conseguir eventos, o sea, como la red ya se hace más grande y pues nos ha funcionado así. El nombre viene por el lugar donde estábamos antes, donde nacimos ahora sí este colectivo, que es el lugar de la Plaza de las Nueve Esquinas, que queda en el centro de Guadalajara, que es un lugar como muy tradicional aquí, donde pues, es famoso por las birrias y las tortas ahogadas, ¿no? Bueno, Happy Garlic surge cuando estaba pensando en crear mi propio sello. La idea de nombrarlo Ajo Feliz, o en inglés Happy Garlic, pues es como tener un condimento dentro de la escena y pues condimentar esta escena y que no se parezca a ningún otro tipo de sonidos. Bueno, tenemos a Antoine Reverb, Copy Violators, Hey Chica, Soho Riots, Marlento,
Robota de la Ciudad de México. La pasión máxima que mueve al sello pues es esa fascinación por sonidos diferentes. A las primeras personas que nos escriban a esquizofrenia@canal22.org.mx les regalaremos el disco Goodbye Victorian Houses de Antoine Reverb, cortesía de Happy Garlic.